Okay, very good. Thank you so much. Oh my God, six students. Hello, Manuel. Hello, Daniela. Hello, Dayanka Bautista. Hello, Erika. Hello, Lucero. Okay. Es como que Francisco sí me había escrito el WhatsApp, pero esos somos dos nomás. Okay. Okay, very good, guys. Thank you so much. Okay, it's time to continue with the topic. Okay. No importa, chicos, si son dos, uno o mil. Yo avanzo en mi clase normal. Muy bien, gracias. Ok. The topic is the topic 7. Passive voice. Para hacer este tema lo que necesito es que tengas... ¿Te acuerdas que yo te di una lista? ¿Te acuerdas que yo te dije que para el present perfect nosotros tenemos que utilizar la tercera columna, ¿no? Para pasar a participio. Necesito que tengas esa lista, por favor. Esa lista necesito que la tengas, sí o sí. Ok. Thank you, Dayanka Bautista. Thank you so much for your greetings. Okay. Necesito que tengas esa lista, por favor. Esa lista del pasado participio. Búscala muy bien. Okay. It's time to start with the passive voice. Teacher, what is a passive voice? Okay. Todos sabemos que las oraciones activas son las oraciones donde hay un sujeto y el sujeto, hay un objeto y un sujeto, ¿no? Todas las oraciones tienen un objeto. No sé si te han enseñado objeto directo eso. Ok, muy bien. En inglés pasa lo mismo, ¿no? For example, tenemos todos los tipos verbales, ¿no? Tenemos present simple, tenemos present continuous, past simple, past continuous, present perfect, past perfect. Nosotros hemos, ¿hasta dónde hemos trabajado? Hemos trabajado hasta acá, ¿sí o no? Miren, ok. Yes or no, Erika, yes. Hemos trabajado esos tiempos verbales. No hemos hecho ni past perfect, ni future simple. Bueno, future simple sí, pero future perfect no, tampoco. Modal perfect no. Hay bastantes tiempos verbales, ¿no? Muy bien. Yes, of course, Daniel. Oh, my God. I sent the topic 8 and the topic 7, Daniela. He mandado el tema 8 también. Oh, my God. Okay, you have to be careful. Okay, very good. Entonces, el passive voice lo que va a hacer es, ¿cómo se llama? Convertir el objeto. Va a convertir el objeto en sujeto. Esa va a ser la función del passive voice. For example, ¿no? Yo tengo, ¿cómo se llama? I love María. Miren. ¿Quién vendría a ser el sujeto? ¿Quién vendría a ser? El sujeto vendría a ser I, ¿no? Yo. Vendría a ser el sujeto, ¿no? Ya. ¿Cuál es el verbo? El verbo es love, ¿no? Amar, ¿no? ¿Y quién es el objeto? O sea, el objeto es el que recibe la acción. ¿Quién es el objeto? María. Ok, María. Ok, María es el objeto. En buen sentido, por si acaso. Ok, ok. Es el objeto. Muy bien, listo. Todas las oraciones tienen un sujeto, un verbo y una cosa o persona que recibe la acción. I love María. ¿En qué tiempo primero tienes que analizar en qué tiempo verbal está? ¿En qué tiempo verbal está? I love María. What is the tense? ¿Cuál es el tiempo? Simple present. Simple present. Yes, simple present. Está en present, no present. Lo que va a hacer el passive voice va a ser que María se convierta en el sujeto. ¿Cómo sería mi oración? María. Entonces, si yo digo, yo amo a María, ¿cómo sería con passive voice? Con passive voice sería yo, María es amada por mí. Exacto, ¿no? Porque María ya se convierte en el sujeto. Por lo tanto, ¿cómo haría esto? Primero lo que necesito es analizar, es present, no present. Entonces, lo que va a hacer el passive voice es que María se va a convertir en el sujeto. María is. ¿Por qué is, profesor? Porque está en present simple, ¿ok? Si estuviera en pasado, ¿cómo lo pondría? ¿Con is o con was? Con was, obviamente, si estuviera en pasado. Ahora, necesito que el verbo esté en pasado participio, ¿ok? El verbo debe estar en pasado participio, ¿ok? ¿Cuál es el pasado participio de love? Profe, yo te dije que cuando los verbos terminan con ed, es pasado y pasado participio. Por lo tanto, María is love.
De esa manera, mi oración ya está convertida ya. I love María, María is love. Es amada. Muy bien. Exacto. Y si yo te pongo, por ejemplo, acá te he puesto varios ejemplos, pero solamente vamos a trabajar lo que hemos hecho, ¿ok? O sea, pasado perfecto si no va a venir, ¿ok? Por ejemplo, mira esta oración. I make a cake. Yo creé un queque, ¿no? Yo hice un queque, ¿no? Make es crear, ¿no? Yo creé un queque, ¿no? Yo hice un queque. ¿Y cómo sería el queque estuvo hecho? Estuvo hecho. ¿Cómo? Yo hice un queque. ¿Cómo sería el queque estuvo hecho? A cake is made. El queque estuvo hecho, ¿sí o no? Ese es el pasado participio, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿quién es el objeto? ¿Quién es el objeto? El objeto es cake, ¿sí o no? Cake es el objeto. ¿Cuál es el verbo? Make. ¿Quién es el sujeto? I. Lo que va a hacer el pasado participio es que el objeto se va a convertir en el sujeto. Pero tenemos que usar el verbo to be, cake. Ok, I make a cake sería a cake is made. Ok, el cake está hecho. Profesor, ¿y qué significa is made? Ah, el passive voice va a hacer que los verbos tengan, por ejemplo, María es amada. Ok, va a convertir María es amada. O por ejemplo, ¿no? John broke the door. ¿Qué estoy diciendo ahí? John rompió la puerta. ¿Y cómo sería la puerta está rota? ¿Cómo sería? John rompió la puerta. ¿Cómo sería la puerta está rota? Broke. Ok. Pero recuerda, ¿en qué tiempo verbal está John broke the door? ¿En qué tiempo verbal está? ¿En qué tiempo? ¿Está en pasado o en present? ¿Simple past o present? Broke. Anda, mira tu listo. Mira, broke, ¿cómo está el verbo? ¿Cómo está? Simple past. Excellent, very good. Es simple past. ¿Ok? Como está en simple past, ¿qué voy a utilizar? ¿Is o was? ¿Qué voy a usar? ¿Is o was? A ver, any question, please. You can write. Was. Yes, ¿ok? ¿Y quién va primero, Francisco? Dador, ¿no? Dador. The door was. ¿Cuál es el pasado participio de broke? Brick, broke. ¿Cuál es el pasado participio? ¿Cuál es el pasado? Busca ahí en tu lista. Broke, broke, broke. Broken, ¿no? Okay. The door was broken. La puerta estuvo rota. ¿Por quién? ¿Quién rompió la puerta? Yom. Cuando tú tienes el nombre, sí tienes que poner by, ¿no? By yo. Muy bien. Ya lo transformé en mi oración. La puerta estuvo rota, ¿por quién? Por John. Okay. The door was broken by John. Nada más. Esa es mi oración. Muy bien. Y así de simple. Solamente tienes que saber cuál tiempo, analizar qué tiempo verbal es y tienes que poner cómo se llama el verbo en pasado participio. Tienes que tener tu lista. Yo te di tu lista traducida todavía. Muy bien. Ok, por si acaso solamente vamos a hacer past continuous también si podemos utilizar was making a cake, ¿no? A cake was being made, ¿no? Cuando es pasado, por ejemplo, cuando es pasado continuous, ya no va a ser va a ser was being, ¿no? A cake was being made, ¿no? A cake was being. Y esto va a cambiar el verbo, ¿no? Muy bien. Ok. Thank you so much, guys, for enter to the class. Very good. Probablemente muchos de sus compañeros no entran porque inglés es complicado, entre comillas. Como te puedes dar cuenta, inglés no es complicado. Cuando uno le da esfuerzo, nada es complicado. Por ejemplo, un ejemplo más sencillo, que Lucero, he opens the door. Él abre la puerta. Entonces, ¿cómo transformo? Mira, cuando te venga esto en el examen, tú no te pongas nervioso. Analiza, sujeto, verbo y objeto. ¿Quién es el objeto? La puerta. Lo que va a hacer el passive voice es transformar el objeto, Erika, en sujeto. Mira, he opens the door. The door ahora va a ser el sujeto. The door, ¿cómo va el verbo? El verbo va, Francisco, va con is, ¿no? Is y en pasado participio, is open. Profesor, ¿por qué pone is? Porque tengo que analizar si mi oración está en simple past, en present. ¿En qué tiempo verbal está esta oración?
Lucero, ¿en qué tiempo verbal? ¿Simple paso o simple present? He opens the door. Simple present, exacto, muy bien, simple present. No voy a usar present perfect todavía, ¿ok? Ya. Simple present, ¿ok? Entonces, como está en simple present, voy a poner the door is, porque is me representa simple present. ¿Y cómo va el opens? Con su forma pasado participio, ¿sí o no? Pasado participio. The door is open by him. La puerta está rota por él, ¿no? Es el agente. ¿El agente quién es? El agente es la persona que ha hecho la acción. Es el agente. Muy bien. He opens the door is open. It's opened by him. Okay, thank you so much. This is the answer. Okay, that's correct. It's time to continue with our exercise. Very good. Las oraciones normales se llaman active voice y las oraciones con passive voice se llaman passive voice. Okay. For example, the teacher explained the directions. ¿Qué estoy diciendo acá, chicos? Esta es una oración activa, ¿no? Activa. Los profesores explican las direcciones. The teacher explains the directions. Okay, very good. Entonces, para hacer mi oración en forma pasiva, ¿qué es lo que tendría que hacer el primero? Lo que tendría que hacer primero, ¿quién va a ser el nuevo, quién va a ser el nuevo sujeto? The teacher o directions, Francisco? Directions. Directions, okay, directions. Y las direcciones están en plural. Voy a utilizar is o are. Directions, plural, directions. Directions. Are. Are, muy bien. ¿Y cómo va el verbo? Explain es un verbo con ed, por lo tanto es explained, nada más. ¿Por quién? ¿Quién es el agente? ¿Quién es el agente? Teacher. By the teacher, muy bien. Recuerden que el agente es opcional, por si acaso. Acá te lo he puesto, miren. Es opcional poner agente. Okay. The directions are explained. Teacher, ¿qué significa en español? Las direcciones son explicadas. The directions are explained. Okay, class, it's more practice, it's time to practice, okay? Very good. Okay, it's time to practice, guys, okay? Vamos a un par de ejercicios, muy bien. Change the sentences into the passive voice. For example, Roberto ate my cheese sandwich. Okay, Roberto comió mi sándwich de queso. Lo primero que tienes que hacer, hijo, es analizar. Ate es en pasado, por lo tanto, es simple past, ¿no? Mi oración está en simple past. Eso es un plus, ¿no? Simple past. Entonces, ¿quién va a ser el sujeto? ¿Quién va a ser el sujeto? Exacto, no, my cheese sandwich, ¿no? My cheese sandwich was eaten by Roberto. ¿Ok? Mi sándwich de queso fue comido por quién. ¿Quién se comió? Roberto. ¿Ok? Very good. It's time to continue, guys. But remember, you have to have your list. ¿Ok? Acá vamos a poner list de irregulars. ¿Ok? List de irregulars. Acá tenemos la lista, chicos, por si acaso. Ustedes también tienen ahí en su hojita, ¿ok? Vamos a utilizar la tercera columna. A ver, vamos a buscar. Tenemos found. Ok, muy bien. Tenemos find. Ok. Recuerden que las oraciones que están ahí están mal, por si acaso. Ok, vamos a corregirlas. Tenemos find, ¿no? Found. Ok, found. Ok. Es find es descubrir, es este, ¿no? ¿Cómo se llama? Es descubrir, ¿no? Exacto. Found es, chicos, found es fundó. Ok, Bill Gates and Paul Allen founded Microsoft in 1975. Ok, por lo tanto, ¿quién va a ser el nuevo sujeto? Vamos a analizar. A ver. Primero, mi oración está en simple past o simple present. Acá tengo con ID, por lo tanto, es simple. Simple path. Listo. Ya tengo que analizar eso. O sea, va a ser con was o were, ¿no? Listo. Entonces,
Mike, ¿quién va a ser el nuevo sujeto? ¿Bill Gates o Microsoft? ¿Quién va a ser? Microsoft. Microsoft. Muy bien, very good. Microsoft. Ahora, ¿cuál va a ser el verbo to be que va a ir? ¿Is o was? Is simple past. Was, ¿no? Was. Microsoft, was. ¿Cuál va a ser el verbo? El verbo está en ed, por lo tanto está bien, ¿no? Claro. Ed, cuando son ed, es lo mismo. Was founded. Okay, founded. ¿Quién es el agente? Microsoft was founded by, ¿por quiénes? Bill Gates. Bill Gates and Paul, nada más. Ya está. Ya está. ¿Difícil, teacher? No. Ok, muy bien. No está difícil, solo tienes que analizar. Tenemos, my grandmother made delicious pancakes. Panqueques, no pancakes. Ok. Vamos a analizar de nuevo. Está en simple, no. Made es el, a ver, made. A ver, vamos a buscar. Revisa tu lista, hijo. Acá vamos a buscar. Made. Muy bien. Aquí. Ah, made, miren. Make está en pasado, miren aquí. Make es hacer, ¿no? Acá está made, es pasado. Por lo tanto, la oración está en pasada. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Analizamos, ¿no? Simple past, igualito. Primero analiza, simple past. Ok. Delicious, quién es el objeto? The object, analiza. My grandmother is the subject. Made es el verbo. ¿Y quién es el objeto? Delicious pancakes, ¿no? Object. Por lo tanto, ¿quién va a ser el nuevo sujeto ahora? ¿Quién va a ser? Delicious pancakes. Delicious pancakes. Very good. Muy bien, pancakes. Delicious pancakes. ¿Cuál va a ser el verbo to be? Was o were? Bueno, es singular, ¿no? Sería was. Delicious pancakes. Was. ¿Y el verbo? ¿Cuál es el pasado participio de made? A ver, vamos a buscar. Acá, made. Ah, es made también, miren. Es lo mismo, miren, look, Erika. Es lo mismo, made. Ya, perfecto. No solamente vamos acá a nuestra hojita y ponemos, ¿no? Was made. Fue hecho. Panqueques deliciosos. Los panqueques deliciosos fue hecho. Ah, no, son delicious. Ah, es plural, chicos. Miren, es plural. Por lo tanto, sería where, es plural. Ay, ay, where, muy bien. Ninguno se dio cuenta. Ok, muy bien. Where. Tienes que analizar si es plural, es where. Si es singular, was. Delicious pancakes were made, fueron hechos. ¿Por quién? ¿Quién los hizo? My grandmother. By. Entonces, cuando es el agente, pon my grandmother. Muy bien, ya está. Está más fácil que la tabla del 1. Muy bien. Very good. Delicious pancakes were made by my grandmother. Ok. Ustedes, los que están viniendo a clase, van a aprobar el curso. Una cosa es aprobar y otra cosa es tener una excelente nota, por si acaso. Aprobar es con 12, ¿no? Pero si ustedes quieren 20, ya saben cómo conseguir 20. Practicando y esforzándose. Ok, delicious pancakes. Los que están viniendo, mínimo, si no participan, les daré un 2, aunque sea. Ok. Delicious pancakes were made by my grandmother. Ok. My father, hoy todas las oraciones están en pasado. My father bought a car last year. Mi papá compró un carro. Vamos a buscar both. ¿Dónde está both? Both. Ah, está en pasado, creo, ¿no? Both está en pasado. Ah, both está en pasado. Es el pasado de buy. ¿Y qué es buy? Yo te di la lista con la traducción. ¿Eh? ¿Qué significa buy? Adiós, ¿comprar? Teacher. No, por si acaso. Comprar. Muy bien. Comprar, profe. Comprar. Thank you so much. Comprar. Thank you, Daniela. Thank you, Erika. Thank you, Lucero. Thank you, Anjali. Muy bien. My father bought a car last year. Mi papá compró un auto el año pasado. Vamos a analizar. Está en simple past de nuevo. De nuevo está en simple past. Nada más. ¿Quién va a ser el objeto? A car, ¿no? A car. A car. Muy bien. ¿Quién voy a utilizar? ¿Was o where? What? Was, a car was. El pasado participio de both es el mismo. Both, yes, no, yes, it's the same. Es el mismo. Es el mismo, no cambia. A car was both.
¿Por quién? By. By my father, ¿no? Un carro fue comprado por mi papá, ¿no? By. Es el agente, ¿no? By my father. Ya está. A car was bought by my father. Nada más. Okay, Claire, very good copy, please. Don't worry. Ahorita estarán diciendo, profesor, pero ¿cómo se llama? ¿A qué hora me hago? Ahorita te voy a preguntar, ahorita. Hay mucho más ejercicios abajo, por si acaso. Uh-huh. Ah, tenemos un nuevo alumno. A ver, ¿quiénes han venido? Uh-huh. Acá me pone, profesor, tengo miedo al examen de inglés. Manuel, Daniela, Dayanka Bautista, Francisco, Erika, Lucero, Yali, Mayrin, Xiomara, Christopher. Ok, thank you. Hello, Mayrin. Hello, Xiomara. Ok. Okay, class, copy, please. Copy the examples. Very good. Ok, don't worry. Only for today, I only use the simple past as simple present. Solamente voy a usar simple past y simple present. Okay, finish. Daniela, finish. Francisco, finish or not. ¿Terminalo? Mm-hmm. Okay, thank you. Yes, oh my God, Daniela, yes, okay. Mm-hmm. Okay, it's time to continue. Okay, very good. Number four. Someone stole the Maria's laptop. Okay, someone. Alguien robó la laptop de María. ¿Cómo sería number four? A ver. Stole. Por lo tanto, tengo que buscar en mi lista. No, vamos a buscar acá. Stole, stole, stole. Uh-huh. Acá no aparece stole. Ok, stole acá no está en mi lista. Pero fácilmente puedo poner acá, ¿no? Past participle of stole. Ok, acá. Past participle of stole. Acá está, ¿no? Steal, stole, que es el pasado, ¿no? Es robó. Y acá tengo stole. Stolen. Entonces, ¿cuál voy a usar? Stolen. Okay. ¿Cómo sería mi oración? Primero, ¿quién es el objeto? María, ¿no? María es el acto, ¿no? El acto de María es el objeto. ¿Cómo sería, Daniela? Primero, ¿quién va? María's lacto, ¿no? María's lacto, primero. María's lacto. Mi oración está en pasado, por lo tanto, voy a utilizar was o were, Francisco. Was. Was. Y el verbo, ¿cómo va a ir, Manuel? ¿Cómo va a ir el verbo? Stole. Recuerda que voy a utilizar el past participle. Sería stolen, ¿no? La evolución, miren, look, Lucero. Steal, stole, stole. Voy a utilizar stolen, ¿no? Stole. Porque es el pasado participio, muy bien, que me corresponde. Muy bien. Was stolen. Muy bien. Was stolen. Very good. ¿Quién es el agente? Teacher. Cuando usaba el verbo participo, ¿no debería de usar el have? No, hija, este es passive voice, hija, no es present perfect. Ok, teacher. You are in basic, ¿no? Estás en basic, ¿no? Mm-hmm. Yes. Oh my God, I forget that you are in basic. Oh my God, esto te enseña intermedio. Ok, mira, Mayrin, algo rapidito, ¿ok?
La oración en active voice es he opens the door. Él abre la puerta. Lo que hace el passive voice es que el objeto, ¿quién es, Mayrin? La puerta, ¿no? The door es el objeto. Es el que recibe la acción, sino he opens the door. Lo que hace el passive voice es que la puerta se va a convertir en el nuevo sujeto. Acá está, look, mira, the door. Y tengo que poner el verbo to be que le corresponde. La oración está en simple present, ¿no? Yes, the door is. Y tengo que poner el verbo en pasado participio, Mayrin. The door is opened by him. La puerta está abierta, ¿por quién? Por él, ¿no? Entonces, la oración era, él abre la puerta y en passive voices, la puerta está abierta por él. Eso es lo que estamos trabajando, hija. Ok, teacher, thanks. Ah, también puede ser negativo, ¿eh? Puede ser negativo, también lo tomo, ok. María's laptop was stolen. ¿Quién es el agente? ¿La gente quién es? By someone, no por cualquiera, ¿no? Someone. Okay. La laptop de María fue robada por alguien, ¿no? Por alguien. María's laptop was stolen by someone. Ya está mi oración. Ahora sí, el momento de ustedes. Solamente voy a usar simple past y simple present, ok? Don't worry. También podría usar simple present perfect, ¿no? Ok. Okay, thank you. Maria's laptop was stolen by someone. Okay, it's time to continue with our exercise. Okay, please, Daniela, read the instructions. Lee las instrucciones, por favor, in number one. La primera es pasivo. No, las instrucciones, please, Danielita. Write active and active. Pasivo. Next to each of the following sentence. Very good, thank you. Number one, what is the answer? Uy, Steven has been to China twice. Uy, ahí tenemos con present perfect ahí. Analiza primero. ¿Es active o es passive? Steven has been to China twice. Es active. Yes, very good. No, exacto, es active. Muy bien. Yes or no, exacto. Es activo, ¿no? Las oraciones activas, Mayrin, son oraciones normales. Si yo quiero transformarlo, sería China, ¿no? ¿Cómo se transforma en present perfect? Te lo puse en tu hojita, mira. En present perfect sería así. Ahí está en tu hojita, mira ahí. Si yo quisiera transformar eso en present perfect, sería acá. Present perfect. A Kate has been sería, ¿no? Has been made. Cuando yo transformo sería has been y el verbo en pasado participio. Ok, muy bien. Si hubiera el caso de un pasado de un present perfect, ahí te voy a ayudar, ok. A ver, letter B, Lucero, ¿is active or passing? La cross is played in the USA and Canada. What is my answer, Lucero? Passive or active? Passive. Excellent, Lucero and Francisco. It's passive, ¿no? La cross is played, okay, es jugado en los Estados Unidos y Canadá. ¿Bien? Porque mi oración normal, ¿cómo sería? En Estados Unidos y Canadá, played la cross, ¿no? Claro, muy bien. I watch letter C. I watch Mayrin, okay? It's for Mayrin. I watch a friend in original version. Yesterday, it's active or passive? Hey. Oh my God, Francisco, it's for Mayrin, oh my God. Okay. Hey, muy bien. Francisco está empilado. Espero que cuando deje oraciones para que tú transforme, también si me respondas así, muy bien. Okay, very good. Now, letter D for Angeli Rosales. Angeli, please. Ese está más que obvio. Passive. Yes, it's passive. Okay, porque tienes acá el agente, bye. El agente, es passive. Obvio, está más que obvio, passive.
Polar's bear will be protected by Greenpeace crusaders. Okay, thank you. Okay, Joan has been sent to London as a press correspondent. For example, letter E, my ring is active or passive? Is passive. Passive. Joan has been sent to London as a press correspondent. Is passive, guys? I think no, I think it's active. Porque en pasivo, aunque también, ¿no? Pero en pasivo, Mayrin sería a press correspondent y ahí recién iría, ¿no? Porque el sujeto es Joan. Exacto, sería active. Muy bien. Sería activo. Una oración normal, ¿quién es el sujeto? Joan. Pero cuando tú tienes passive, transformas. ¿Quién es el objeto? A press, ¿no? Lo que está acá al final es el objeto. Okay, class copy, please. It's time to continue. Okay, continue with the next exercise. Letter E, what is my answer? Okay. They are listening to their teacher. What is my answer, guys? Letter E, Francisco. Is active or passive? Passive. Oh my god. ¿Ellos están escuchando a su maestro? I think it's active. In which tense? ¿En qué tiempo está? Which tense? Present continuous, no present progressive. Okay. Letter G, okay. Letter G for X for Erika Padilla. The cyclist was hurt and as a consequence of the accident. What is my answer? Active or passive? Passive, no, was hurt. No, exactly, was hurt. Muy bien, es passive. Thank you, muy bien. Myrin, tea is grown in many parts of Asia. What is my answer? Active or passive? Por ejemplo, si fuera una activo, sería in many parts of Asia, tea grow, ¿no? Grow, que es crecer, ¿no? Acá dice el té está creciendo en algunas partes de Asia. Eso es lo que dice. El té está creciendo. Por lo tanto, sería pasivo. El té está creciendo. Muy bien. Sí. Aquí empezamos ya con los temas fuertes. Ya el tema más fuerte que van a ver es futuro perfecto. Ese tema sí es bien tranca. Uy, y el tema más chévere va a ser cuando hagamos present perfect versus past perfect versus futuro perfecto. Uy, eso sí va a estar bueno. Identificar cuál es cuál. Muy bien. La tortura del siglo. Muy bien. Por si acaso, los alumnos que entran a clase van a aprobar, pero con 13. Si ustedes tienen más notas, deben practicar. Muy bien. ¿Okay? Recuerden que inglés no es para que se asusten. Yo les voy a enseñar lo más elemental. Ustedes van al IGNA. En el IGNA sí le van a enseñar cosas más complicadas que esto todavía. Yes or no, Myrin? Yes, of course. ¿Okay? Today, many apps are used to shop on the mobile. Hoy día, algunas apps son usadas para comprar en los móviles, ¿no? ¿Es active o passive? Active. Passive, obviously, ¿sí? No. Are used, no. Son usadas, no, exacto, passive. Muy bien. Más que obvio, no, muy bien. Volunteer to do letter J. The last activity, the last exercise, volunteer. Creo que está más que obvio. Lots of islands will disappear under the water if the poles melt. What is my answer? Recuerden cuando tú utilizas el passive voice, en futuro es will be disappear. Por lo tanto, esto no es una oración pasiva. No es una oración pasiva eso. No, es active. Mira tu cuadro que te he puesto al principio. Uno se esfuerza haciendo sus cuadros para que no lo leas. Miren.
acá está la clave, mira. El cuadro, mire, mira cómo es en futuro, mire. Exacto, mire. En futuro es will be. Y el verbo en pasado participio, mira, ahí está. Exacto, will be. Por lo, como esa oración no tiene will be, no es una oración en pasivo. Ok, muy bien. Thank you so much, guys. It's time to continue, ok. Choose the correct answer. Very good. Choose the correct answer. Hay que escoger la respuesta correcta. For example, number one, they will build or will be built a new stadium here in 2025. What is my answer? Tienes que analizar, ¿eh? Un nuevo estadio en 2025. ¿Cuál es? Esta oración, por ejemplo, no, si fuera el estadio, ahí sí sería pasivo. Por lo tanto, cuál es mi respuesta? They. What is my answer, Mayrin, number one? Bueno, está más que obvio. Sería solamente. They will. Sí, sería futuro. Simple future, nada más exacto. They will build a new stadium here in 2025. Nada más. Okay, number two. Do you interest or are you interested in sports? ¿Estás interesado en deportes o te interesan los deportes? What is my answer? Do you interest? Do you interest in sports? I don't know, guys, because you have to look very well. It's not the answer. What is the answer? What do you think is the answer? Teacher, ¿puede ser los dos? Maybe. It's a possibility. Perhaps. No, maybe. It's a possibility. But the correct answer is the second. Okay. Are you interested in sports? Okay. The meeting cancels or is canceled till next Monday. Dice la reunión. ¿Cuál va ahí? ¿La reunión cancela o la reunión está cancelada para el otro lunes? ¿Cuál es el que le complementa? Is canceled. Yes, is canceled. Very good. La reunión. También, otro factor también es que tenga sentido, ¿no? Porque, claro, ¿no? Está cancelada, ¿no? Para el otro lunes, ¿no? The meeting is canceled, ¿ok? Number four, I ate or I was eating a piece of cake. Ese está más que obvio. What is my answer, guys? Daniela, what is my answer? Eight, very good. I ate a piece of cake. Yo comí una pieza de torta, ¿no? De pastel, nada más. No puede decir, yo estuve comido, no, que no tiene sentido, ¿no? Number five, this movie makes or is made in Hollywood. Is made. Is made. Esta película, a ver, esta película... The film makes in Hollywood. What is my answer? It's made. Okay, very good. His hair cut or was cut? Su cabello by a professional 3 days ago. Bueno, ahí tienes el by. Por lo tanto, sí, ya sabes cuál es la respuesta. Y ahí tienes el by. Ya tienes el agente. Ya tienes el agente sobrado. Yes, very good. Was cut. Was cut. Okay. By a professional. ¿Por quién? ¿Quién es la gente? Por un profesional. Okay. Number eight. Number seven, Mayrin. Alguien. Okay. Was stolen. Somebody stole or was stolen his camera from the hotel. Alguien stole. Alguien fue robada su cámara. No, es stole. Alguien robó. Exacto. Solamente simple past. No. Alguien robó. Yete porque tenga make sense. Porque si ponemos was stolen, it doesn't make sense, ¿no, Mary? Si no tiene sentido, ¿no? Exacto.
Tienes que ver por lo que tenga sentido. Ok, his camera. Ok, muy bien. Acá tenemos otro. His camera. Acá sí me tenemos el mismo ejercicio, pero diferente. Mira, mira, Mayrin, cómo es la diferencia. Ahora tenemos his camera. Ahora sí es passive. No, ahora sí. Su cámara fue robada desde el hotel, ¿no? His camera was stolen. Muy bien, ahora sí. Ahora sí es passive. Cuando el objeto es Mayrin, cuando el objeto es sujeto, es pasivo. Nada más así, ya te pasa. Ok. Number 9, his glasses left or were left? Were left. Where is? Okay, very good. Thank you so much. Were left. Okay. Portuguese speak or is spoken or es hablado en Brasil? What is my answer? Portuguese spoken. Is spoken. Portugués es hablado en Brasil, exacto. Es hablado, exacto. Tiene sentido. Porque portugués es un idioma, ¿sí o no? Exacto. Very good. Excellent, guys. Please circle the correct answers. Okay, don't forget. Okay, it's time to exercise for you, okay? No, teacher. Okay. Oh my God, only 11 students passed the course. Only 11 students. ¿Qué tal la diferencia, no? Computación 30 y ahora solamente 11. A que no le gusta el inglés. Bueno, esas personas que no entran tendrán que matricularse en el británico o en el IGNA para terminar su carrera. Ok, finish. Very good. Finish. Ok. Oh my God. Yeah, number 11, the project. Hoy ahí tenemos en present perfect. Ahí tenemos. Okay, the project hasn't started or hasn't been started yet. El proyecto. El proyecto no ha empezado o has been o no ha estado empezando todavía. Puede ser que le corresponde. Bueno, está más que obvio, ¿no? Mayrin, what is the answer? Teacher, I think hasn't started. The project, okay. The project hasn't started. Okay, very good. That's correct. This is the answer. Okay, muy bien. Todavía si no te trame. Solamente vamos a hacer simple past y simple present. Okay, todavía si no te trame con todos los tiempos que en verbales. London. A ver, London. Uh-huh. Bueno, es en la que la número 2 está más que obvio. What is my answer, Lucerito? Tienes by. Easy. Is visited. Excellent. Is visited by millions of tourists every year. London es visitado por millones de turistas cada año. Muy bien. Sin miedo al éxito, haciendo Lucero. Muy bien, thank you. Okay. ¿Ves, Mayrin, que es muy sencillo? Que tenga sentido nada más, ¿no? London es visitado por... Y si yo quiero transformar eso a active, ¿cómo sería? Millions of tourists every year visit London. ¿Sí o no? Así ya lo transformé, fácil. Ya está. Ahora, creo que hay un ejercicio para que lo transformen. I don't know. Creo que abajito hay un ejercicio para que lo transformen, creo. Uy, sí. Ya, esto para ustedes, ¿ya? Ok. Tienes que ordenar muy bien. Ustedes solitos, ¿ok? Voy a poner música y cuando acabe la música pregunto, ¿ok? Ya. Así está. A ver, te voy a ir con el primero para que no sufras, ¿ok? Are by Candice the little girl both. Ok. Primero, ¿quién va? Primero tengo que analizar Francisco. Este es un passive, ¿no? Porque tiene el by. Entonces, ¿quién va a tomar el rol del sujeto? ¿Quién va a ser el sujeto? No, el sujeto va a ser Candice. Primero sería el sujeto Candice. Muy bien, Candice. Después, caramelos son comprados, ¿no? Are both
¿Por quién? ¿Quién es el agente? By the little girl. Caramelos son comprados por la pequeña niña, ¿no? Por la pequeña niña. Y eso no tiene sentido. Muy bien. Tiene que tener sentido tu oración. Muy bien. En la número dos. Ah, chicos. Tienen suerte. Todas las oraciones son passive. Todos son passive, miren. Todos son passive. Tienen suerte. Taxi that by me is taken. Ok, ¿cuál es el orden correcto, Lucerito? Si mira el éxito. Por dos. A ver, taxi. Primero, ¿quién va? Taken. No, taken. No, taken es el looking. Primero es... The taxi. Muy bien, the taxi. The taxi, muy bien. Ahora va el verbo to be, ¿no? ¿Cuál es el verbo to be? Is, ¿no? The taxi is... Ahora va el verbo en pasado participio. ¿Cuál es? Taken. Take, ¿no? Take, took, taken, ¿no? Take, simple present, took, past, y taken es past participio. The taxi is taken by la gente. By, ¿por quién? By me. Por mí, ¿no? Por mí. El taxi es tomado por mí. Así se traduce. The taxi is taken by me. Ok, chicos, continúen. Por favor, tienen que sufrir un poco. Okay. Where? Kahoot, no, teacher, ya no me alcanza el tiempo para Kahoot. Tengo que torturar a otro salón. Qué pena, chicos, de... Ok, verdad que sus compañeros no entran, de verdad. Sí me siento un poco mal. Pero igual, continúo con mi trabajo. Obviamente que voy a mandar un reporte, Francisco, si no te preocupes. Obviamente que voy a mandar un reporte. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que hay mamás que me han escrito, me han dicho de que como sus hijos no entienden nada, no les han dicho que no quieren, que no van a entrar a inglés porque no entienden, dicen. Francisco tampoco sabe, pero miren, él está aprendiendo poco a poco. Exacto. Lucerito también, Manuel también. Es cuestión de uno, ¿sí o no? Uno tiene que aprender. En la universidad te vas a encontrar con cursos más complicados que este todavía. Vas a llevar estadística, cálculo. Y si te rindes, pues nunca vas a ser profesional. Nunca te rindas. Okay. Vamos a ver. Hello, Xiomara. Muy bien. Vamos a ver. Any volunteer number is 3. Any volunteer. Tenemos our exams by teacher corrected da. Bueno, depende, ¿no? El da puede ser di, ¿no? Depende, ¿no? Si va una palabra con vocal sería di, ¿no? The exams, ¿no? Claro. A ver... ¿Alguien que quiera sacrificarse? ¿O ya escojo? Yo, profesor. Ok, please give me the answer. Exams are correct by the teacher. Yes, very good. The exams are correct. Corrected by the teacher. Recordemos, yo sé que les he dicho que cuando... Ya sé, chicos, que yo les he dicho que cuando va con ED se pone más énfasis, ¿no? No es walked, es walk. Pero, como Marín sabe, cuando tenemos un verbo que está con T, ahí sí es started. Ahí sí se puede decir como otra sílaba, no started. Está bien, ahí sí. Cuando es con D, con T. Pero nunca va a decir walked, no, eso nunca. Ok, no walked. Muy bien. Number four, Daniela, a ver. Y vamos a intentarlo. Está fácil. Where by pictures that taken tourist? What is my answer? The pictures. Muy bien. The pictures. Okay. Where? Where? Muy bien, porque es plural. Muy bien. Where? Taken. Very good. By tourists. Okay, thank you. Excellent. Very good. ¿Qué significa en español? Las pinturas son tomadas
Por los. Tomada por los turistas. Exacto. The pictures were taken by tourists. Okay, thank you. Muy bien. Es sencillo, si no, Daniela. Muy bien. Cuando uno tiene, ¿cómo se llama? Cuando tiene la voluntad de hacer algo, es sencillo. Okay. Number five. Bueno, esta razón sí está un poco. Que la cinco está un poco complicada. Are of given by teachers, love are examples. Tienes que tener un orden para poner los conectores y los artículos, ¿no? What am I asking? Any volunteer? Hay alguien que se quiera sacrificar, a ver. Anjali Rosales. Ok. Si mira el éxito, ¿eh? Primero, examples, obviamente que va a ser el objeto, pero tengo que poner a lot of, ¿no? Que es quantify, ¿no? A lot of. Que significa demasiado, ¿no? A lot of examples, demasiados ejemplos. Are given by teacher. By the teachers. Demasiados ejemplos son dados por los profesores. Ahí está. Listo, nada más. Muy bien. Recuerden que falta una semanita más. Me voy a disfrutar. A mí lo que me encanta es tomar exámenes. Obviamente que como ustedes han venido, sí le voy a ayudar, obviamente. A los que no han venido, no, sin contemplaciones. Es increíble, ¿no? He estado viendo sus notas, chicos. Wow, que los profesores, sí, no. Yo dije, no, yo me he jalado a la mitad, pero hay otros profesores que aprueban a 10 nomás. Wow. Es increíble. Qué pena ver esos registros, ¿ah? ¿Eh? He visto solamente 10 aprobados, nomás, qué feo. En mi curso he jalado a la mitad nomás. Y eso, que hay algunos que han aprobado por asistencia. He tenido piedad todavía. El orden de las oraciones, Lucero. El orden de las oraciones, bueno, ¿no? Hay que saber conectores, hija. Por ejemplo, esto es un quantifier, ¿no? Demasiados, ¿no? Es de cantidad, demasiados. A lot of examples are given by the teachers. ¿Ok? Don't worry, Lucero. Muy bien. Si hay ejercicios en la tarea que no entiendo, me pueden escribir, profesor, este ejercicio no entiendo y yo les respondo al toque, ¿ok? Recuerden que las oraciones tienen varias formas de completarse, ¿no? La más básica es sujeto, verb to be, adjective, o sujeto, verbo, ¿no? Hay varios tipos de estructuras, ¿no? Ok, continue with the next, with the last part of exercise, very good. Oh my God, ahora sí. Acá tienen que transformar la oración en pasivo. Muy bien. Ahora sí, muy bien. Buen provecho. I clean my room every day. ¿Cómo transformo esta oración a pasivo? Yo limpio mi cuarto todos los días. ¿Cómo transformo? ¿Quién va a ser el nuevo sujeto? My room. Time simple present, por lo tanto voy a poner is. My room is, y el verbo clean, ¿no? Con ed, ¿no? Clean. My room is clean. Every day, ¿no? Mi cuarto está limpio todos los días, ¿no? Ya está. En la número 3 sí le voy a ayudar porque es con futuro, ¿ok? Ese sí es futuro. Ese es future, sorry. A ver, will sing a beautiful song, ¿ok? Ana cantará una hermosa canción, Ann. Entonces, lo que tengo que hacer es volver al comienzo y tengo que ver cómo es cuando me entregan con... Solamente fíjate cómo es el orden nada más aquí. Vamos a ver. Vamos a buscar futuro ya. Cuando es futuro sería will be. Will be y el verbo va a estar en pasado participio. Listo. Y hasta entonces volvemos. Muy bien. Will be. Ok, muy bien. Entonces, lo que tengo que hacer acá sería ¿quién va a ser el sujeto? Sing. No, va a ser beautiful, ¿no? Beautiful
Beautiful song. ¿Cómo es la estructura? Will be, ¿no? Will be. Y el verbo va a estar en pasado participio. ¿Cuál es el pasado participio de sing? Vamos a buscar el pasado participio. Muy bien. Vamos a buscar el pasado participio. Sin Samsung, creo que era, ¿no? ¿Cuál era el pasado participio? Creo que era sin Samsung. Si mal no recuerdo, creo que era sin Samsung. Sing, ¿no? El pasado participio es sung, ¿no? Sin sung es el pasado participio. Acá en la hojita, sí, acá su compañero me ha dicho que está, no, acá es sing, ¿no? Acá es con, al revés, por si acaso, acá es sing. Sing, acá, sí, exacto. Ahí es al revés, por si acaso. Recuerda que el pasado participio de cantar es sung, ¿no? Sin sansung, ¿no? Sin san. Sería the beautiful song will be sung. ¿Por quién? ¿Quién es el agente? Bayang, ¿no? Muy bien. Para. Ben repair my computer yesterday, ¿ok? Y acá tenemos number five. Number five tenemos en present continuous. Ahí también tengo que ayudarles. Ok, muy bien. Present continuous, muy bien. Muy bien. Todavía quedan más ejercicios, ¿no? Okay. En pasado continuous, bueno, después nada más, ¿no? Ya. Voy a hacer las 5 y las 6 y acabamos, ¿ya? Que están, ¿cómo se llama? Con pasado, con present continuous. Y ahí tiene más ejercicios, creo. Ah, no, ya no tiene más ejercicios. Yeah. Voy a hacer las 5, ¿ok? My sister is making a tasty cake now. Ok, mira, vamos a ver. ¿Cómo es cuando tienen pasado present continuous? Present continuous, ¿cómo es? Mira tu cuadro, mira cómo es tu cuadro. Present continuous, was been. Ahí sería was been, miren. Was been. Ah, ese no, es en present continuous es, is been, no sería, is been, present continuous. Ok, y el verbo va ahí con su forma participio, ¿no? Entonces voy acá, ¿no? Vamos aquí entonces, bueno, volvemos abajo, muy bien. Entonces sería, my sister is making, ¿quién va a ser el objeto? A tasty, ¿qué más? Tasty cake. Ahora, ¿cómo es la estructura que hemos visto? Is being, ¿no? Is being. ¿Y cuál es el pasado participio de make? Recuerda que make está en gerundio, entonces make, made, no, exacto, sería made, no, exacto, muy bien. Made, very good, excellent. A tasty cake is been made. ¿Por quién? ¿Por quién estuvo siendo hecha? ¿Un cake estuvo siendo hecho por? My sister. By my sister. Ok, nada más. Okay. La tarea es solamente completar los 4 ejercicios que faltan, nada más. Le voy a dejar para que sufran, le voy a dejar el verbo, la número 6 para que sufran un rato, ¿ya? Solamente son 4 ejercicios, Daniela, nada más. Son 4 ejercicios. ¿Acaso les estoy dejando bastante? Tienen que sufrir, ¿ok? Las 6. Vamos a ver quién hace las 6 correcto, ¿ok, Mayri? Muy bien. Ahí tienen un challenge, tienen un reto. La única difícil, Francisco, es las 6 nomás. We have both tickets to the concert. A menos de que veas la estructura nada más, muy bien. Congratulations, guys. Thank you to come to class. Gracias por venir a clase, muy bien. Yo lo aprecio bastante, muy bien. Solamente terminen. ¿Cuál falta? Falta number 2, 4, 6, 7. Solo 4 ejercicios es su tarea. Nada más, ok. Listo, chicos. Tengo que irme a torturar otro salón. Goodbye. Thank you so much. Goodbye. Angelique, goodbye. Daniela, goodbye. Francisco, goodbye. Erika, goodbye, Manuel, thank you. Bye, bye.